gran acontecimiento internacional para la ciudad de Mar del Plata y otra vez dimos muestra que es la ciudad de los grandes eventos deportivos por excelencia de la Argentina. Tuve muy buenas sensaciones durante todo el recorrido y fue muy placentero correrla. Correr en mi ciudad en particular es más emocionante, la gente alentando, así que súper contenta por eso, ¿no? Circuito costero que es, me diría, único en la Argentina. Es un circuito para disfrutarlo porque el mar, la vista, el aire que se respira es algo fabuloso. Hoy creo que ha sido un día de fiesta, no solamente para mí en lo particular, sino para toda la colectividad atlética de Mar del Plata. Correr un 42 acá en mi ciudad, una alegría enorme. Es espectacular, la organización muy buena, la hidratación estuvo acorde al calor que hizo. Y bueno, cerrar el año con una victoria es lo mejor que puede pasar y bueno, me llevo el triunfo para La Rioja. Hermoso, la verdad, Mar del Plata es una ciudad muy linda para poder correr. Creemos que el turismo y el deporte van de la mano. Para la industria turística es una maravilla porque más del 50% de los inscritos han sido gente del interior del país que viene, aprovecha, hace deporte, hace turismo. Mar del Plata merecía una maratón como esta. Hay grupos corriendo en la costa día a día que se aumentan. Eso no sucedía 20 años atrás. Amo correr, me encanta correr, lo hago todos los días. He viajado mucho, pero estoy enamorada de Mar del Plata. La idea es siempre y año tras año hacer una carrera mejor. Así como el teatro de Mar del Plata nos convoca en el verano, ahora el deporte del mundo entero nos convocamos a Mar del Plata.